Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Javier Inma jugando Horizon Forbidden West, justamente como siempre nos quedamos, aquí acompañando a nuestra querida Eloy. Por cierto, voy a activar esta hoguera. Estamos en la... No, esto se me ha activado esta, pero estamos aquí en las semillas del pasado, activar misión. Para recuperar y meter una de las funciones subordinadas perdidas de Gaia, Eloy debe atravesar unas vastas espesuras para alcanzar la costa occidental. Así que estamos aquí y estamos prácticamente aquí. Nuestro desconocido. A ver. Aquí. Vamos para allá. Había pasado un poquito el tiempo para ir de día. Bueno, por la mañana, venga. Bueno, mucho mejor. No tengo nada de... Bueno, el vídeo anterior hicimos justamente esa parte de aquí, el mirador este. Vale, no tengo nada de... No, por aquí no podemos pasar. El ingrediente secreto de alguien. Vamos hasta esa hoguera y desde ahí vamos a seguir esa ruta. Este sería el tercer... Sí, es el tercero. Demeter es el tercero que vamos a coger, por así decirlo. Vale, ahora es continuar esta ruta por aquí. Vale, sí, este camino. Sea, no tengo ninguna planta medicinal. No puedo crear nada de esto. Es raro, ¿no? Que por aquí no haya ninguna planta medicinal.
Mucha madera, pero poca planta de medicina. Hostia, aquí está esto de cadáveres, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Son cadáveres de Tenak. Alguien aniquiló a toda la escuadra. Una cosa está clara. No estoy sola aquí. A ver si van a estar aquí por aquí las máquinas estas que son invisibles. Luces en esas ruinas. Tendré que estar alerta. Pero esas ruinas en el mapa entiendo que son estas. Maldita sea. ¡Alto el fuego! ¡No he venido a luchar! La salvaje está atrapada. Moveos. No sé quiénes son estos, pero no seremos amigos. Acabaré con ellos antes de ir hacia las ruinas. ¿Y estos quiénes son? Coño. Vale, a ver estos dos. ¡Eliminadla! Vale. Vale. Rápido hasta Demeter, por si hay más. Vale. Según Gaia, debería estar entre estas ruinas.
Si disparo con la munición adecuada, detonará. Claro, eso es con munición ácida y estos. Con munición ígnea. Entonces, claro, ahí sí. Vale, escritura de los antiguos y ojo de metal. Vale. ¿Y estos de qué tribu son que están aquí pegando hostias, pero no sabemos de quiénes son? Ya, pero por aquí no puedo avanzar más. Ah, por aquí, vale. Y aquí fijo que hay más, ¿no? Parece un viejo complejo de oficinas. Vale, a ver, a ver, a ver. Vamos a examinar bien todo esto. ¿Qué hay por ahí? Vale, nada. El invernadero. Centro de investigación de Faro. El invernadero. Centro puntero de investigación biotecnológica de Faro Automated Solutions. Agrotecnología. Saneamiento ambiental. Gestión de residuos orgánicos. No importa lo que necesite su empresa. En el invernadero solucionamos sus problemas naturalmente. Qué cachondos, naturalmente, dicen. Ah, qué pasada se ve, tío. Hoy he visto, por cierto, el tráiler de The Last of Us. Qué buah, cómo se ve, chaval. Vaya gozada. Por fin, pero no puedo pasar por ahí, salvo que me den algo. Demeter debería estar tras esa puerta, pero esas enredaderas bloquean el paso. Si no puedo cortarlas, tendré que buscar otro modo de entrar. Vale, lo que entiendo es que al terminar esta misión ya tendré la opción esta de... Fragmento de código, un aberrante código recuperado del invernadero de Faz. Tuve un sueño que no era un sueño, el sol iba apagado, igual que las estrellas. Vagaban sin luz por el espacio eterno, inertes, sin rumbos en una tierra helada.
cegaban y oscurecían un cielo sin luna. Llegó y pasó el alba, llegó de nuevo sin traer el día. Las pasiones de los hombres olvidadas entre el pesar. De esta su desolación, los corazones todos, ateridos en una súplica común por la luz, vivían junto a la hoguera y los tronos, los palacios de los reyes coronados, las chozas, los habitáculos de todo cuanto vivía, ardiendo en llamas, ciudades enteras consumidas, hombres reunidos en torno a hogares incendiados para mirarse de nuevo a los ojos, felices quienes vivían junto a volcanes, al calor de las llamas de la montaña, solo una temerosa esperanza en el mundo. Vale, por aquí sí que he visto algo. Vale, esto sí voy a usar. Vale. Hostia, ¿qué es esto, tío? Una habitación sin salida. Genial. Al menos hay una consola. Un diario. Acabo de hablar con el mando robótico americano. El tiempo se acaba. No tuve el valor de decirle a Jerez que nuestra cura podría ser peor que la enfermedad. Parece que Corona Damantina funciona, pero aún debemos encontrar el modo de poner coto a las plantas trepadoras. Los de Cable están en ello en la estación de pruebas Hiedra. Lo logrará. No hay otra. Corona Adamantina. Otro proyecto secreto. Si aquí crearon las flores de metal y las enredaderas, quizá averigüe cómo destruirlas. Si encuentro la estación Hiedra, ¿cómo salgo de aquí? Ya está. Genial. Esos otra vez. Sean quienes sean, me quieren muerta. Tendré cuidado. Vale, encontrar la estación de pruebas de Hiedra. Tal aquí no registro personal invernadero 4 de septiembre de 2043. La ciencia se basa en discernir patrones, encontrar cierto orden y sentido entre todo el caos. Ese concepto jamás había sido tan pertinente como ahora. Aquí en el invernadero, entre los robots de construcción, los restos desparramados de la tormenta anoche, los aullidos de los manifestantes, que ni siquiera saben en qué consiste nuestro trabajo, entre todo esto, debemos encontrar un método. A lo largo de toda la semana, de los transportes se han estado bajando más y más caras con expresiones de desconcierto. Y he asegurado a mis jefes que esos mismos rostros de incredulidad y asombro esconden algunas de las mejores mentes del planeta. De ellas surgirán ideas capaces de alimentar un mundo famélico, si logramos trabajar lo suficientemente rápido. Si supiéramos lo que estamos haciendo, no lo llamaríamos investigar, ¿verdad? Albert Einstein. Así que nos alejamos de las soledades de lo conocido y nos adentramos en los profundos océanos de lo posible, sabiendo que debemos encontrar algo antes de que el mundo muera ahogado. Pero ¿entiende el hombre que nos guía al alcance de lo que debemos hacer? No me cabe menor duda de que Ted Faro es un maestro de los negocios en el sector de los ayudantes robóticos, pero comprende la ciencia igual de bien que el marketing. Él y su junta directiva son capaces de adivinar lo que busca el mundo en una aplicación sobre moda. Pero las decisiones que tomen ahora determinarán si 1 millón de personas mueren de hambre en un sitio,
en un sitio o un país entero cae al abismo de otro lugar. Farrakh entendió que es necesario actuar, pero ¿de verdad es capaz de ser la fuerza que salve el mundo? Vale, pues nada, nos va a tocar pelear aquí. Vale, podría cargarme a esos soldados sin hacer ruido. Vale, son tres, ¿no? Hay una salvaje en el recinto. Consiguió burlar a los vigías. Encontradla y matadla. Y llevadle su cabeza al teniente. Entendido. La diplomacia queda descartada. La diplomacia queda descartada. ¿Eh? Venga, tira para allá, hombre. Hola. Hala, dice, hala. Dice, hala. Ah, no, no hay más de tres, sí. Venga, ves para allá. Venga, hombre, muévete. Si había alguien aquí, ya se ha alargado. Me pareció haber visto algo. Vale, dos menos. Y este tiene ametralladora.
Pues no sé qué hacer, si usar esto o seguir en sigilo, la verdad. Bueno, va. Voy a seguir en sigilo, a ver. Vale, no hemos hallado nada. Volvamos. ¡Estad alerta! Ya se nos ha pasado algo. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué nombre pone cuando los soldados? No me he fijado. Pone un nombre. ¿Qué es eso? Marino Quinn. Hablado conmigo en vez de intentar matarme. Diga sí, hablo. No quieren hablar, pues nada. Buscaré cómo salir de este patio. Peor para ellos. Vale. Dice, están disponibles las flechas de caza de descontrol para uno de tus arcos de caza. Dispara estas flechas contra enemigos humanos y máquinas para avanzar hacia el estado de descontrol. Una vez que el enemigo entre en este estado, atacará el objetivo más cercano, independientemente de que sea su aliado o su enemigo. Debilita las fuerzas de tus rivales haciendo que luchen entre sí. Ah, ya me acuerdo, pero a ver. Para uno de las... Están disponibles para uno de tus arcos de caza. Estas flechas especiales pueden fijar un objetivo para que las máquinas saboteadas lo ataquen durante un tiempo. Vale, entiendo que es un arco de caza que no tengo ahora mismo puesto aquí. A lo mejor es uno de estos. O es este, a lo mejor puede ser este.
Editar bobina, vamos a ver. Daño por tenerlo. Esto, sí, es este. El arco de caza Berserker. Este de aquí. Flechas de caza de descontrol. Y este, flechas marcadoras de caza. Vale. Vale, justamente es el arco que mejoramos. Vale. Vamos a crear aquí que gastamos menos recursos. Pues eso entendí yo. Trampa explosiva de élite. Hostias, estás mola, ¿no? Un pequeño torre de material explosivo altamente concentrado. Vale, ahora, ¿cómo salimos de aquí? Esa puerta promete. Vale. Me rindo. Haz lo que debas. No quería enfrentarme a tus amigos. Me atacaron. Si mi muerte sirve para expiar nuestras faltas... No voy a matarte, ¿vale? Solo quiero saber qué ocurre. ¿De dónde sacaste el foco? Yo pertenezco a los elegidos. Los Quen. Los ancestros nos legaron el poder del foco. Es el ojo que revela el legado. ¿El legado, eh? ¿El legado? La verdad es en la oscuridad y los lugares remotos, entre las antiguas cenizas y osamentas del pasado, donde nos aguarda. Como oráculo, mi deber consiste en buscarlo, por el bien de mi gente. Estás buscando datos. Quizá podamos ayudarnos. ¿Tú eres? Alba. Oráculo segundo de la expedición oriental. Soy Aloy. ¿Volvemos a empezar? Vale, para empezar, ¿quién coño soy los Quen? No he oído hablar de los Quen. Nuestra tierra está al otro lado del gran océano. Nunca habíamos estado aquí. ¿Y por qué venís? Nuestro hogar ha sido devastado por la climatología. Terribles tormentas y abrasadoras sequías. Nuestra gente se muere de hambre. En nuestra búsqueda de respuestas vimos que si reuníamos el valor para cruzar el gran océano hasta arribo del legado,
hallaríamos el conocimiento necesario para salvar a nuestra gente. Pero todavía no hemos encontrado ese conocimiento. Vale, vale, ¿por qué me atacan? Los soldados me dispararon sin previo aviso. ¿Por qué? Los Quen tienen el deber de buscar el legado y defenderlo de los ignorantes. No digo que tú seas ignorante, pero en casa otras tribus desean hacernos daño y nos dijeron que aquí pasaría lo mismo. ¿Lo dice vuestro legado? El legado es la verdad. Pero en ocasiones lo hemos malinterpretado. Espero que el tiempo y la sabiduría de los ancestros nos guíen por el camino correcto. Sí, también lo espero. ¿Llamáis a la información del pasado remoto el legado? Sí, todo el saber no perdido ni prohibido. ¿Qué significa? Todo lo que somos capaces de leer y lo que nos está permitido. En fin, no sé si lo entiendo. Pero vale, ¿y para qué usáis la información? Los mayores secretos son aquellos que mejoran las vidas de muchos. Como cuidar de las cosechas, contener las crecidas o incluso cruzar el océano. ¿Tecnología? Eso es lo que busco aquí. Tecnología que ayude a mi gente a volver a casa. ¿Dijiste que los ancestros legaron ese foco a tu tribu? Sí. Ha pasado por las manos de 13 oráculos desde su descubrimiento entre las ruinas de nuestro hogar. Sus honorables nombres están en mi memoria. Así que tenéis uno, pero los soldados de fuera no. Cada uno tenemos un papel. Es el propósito de los oráculos buscar y encontrar el legado, interpretar la sabiduría de los ancestros por el bien común y mantenerla a salvo. Por eso, solo los oráculos saben cómo usar un foco. Ni siquiera la familia imperial, y mucho menos los soldados. Bueno, ¿y cuántos oráculos hay allí? En Arribo, solo un pequeño grupo. En casa, unas decenas más. Supongo, solo los supervisores lo saben y yo no tengo su rango. ¿Así que tu gente llama a este lugar Arribo del Legado? No. Arribo es donde llegamos. Está al oeste, a la sombra de la ciudad hundida, junto al puente roto. O sea, San Francisco. Sí. Conoces bastante bien el legado. Era un lugar de gran importancia para los ancestros. Esperábamos desvelar allí sus secretos, pero esa puerta permanece cerrada. Aún así, los datos que hallamos nos han traído hasta aquí. Es nuestra última oportunidad. Para encontrar algo que salve vuestros cultivos y a vuestra gente. Sí. Si los ancestros vuelven a ser generosos con nosotros. Busco un lugar llamado Estación de Pruebas Yedra. ¿Has encontrado algo donde se mencione? No. Pero sí encontré algo parecido a un mapa. Aunque era ilegible. Una pena. Quizá yo pueda leerlo. Ahí. ¿Cuántos archivos? Los he revisado. Busca en la sección instalación. Te lo dije, un archivo perdido. ¿No puedes ver el mapa? Vale. Tu foco es un modelo antiguo. No lee archivos creados después de mediados de la década de 2050. Pero los compartiré contigo. ¿Compartirlos? ¿Puedes ver lo que está perdido? ¡Y prohibido! Ni perdido. Ni prohibido, es un formato nuevo. Ahí tengo que ir. Oh, pero no puedes ir allí. Llevamos una semana intentando adentrarnos en el complejo. Los escombros bloquean el camino.
¿Y qué hay del túnel? Parece que se abre desde aquí. No. Suponía que estas consolas controlaban el acceso, pero no pude hacerlas funcionar. Vamos a probar con mi foco, ¿vale? Creo que estas consolas se diseñaron para funcionar a la vez, pero no estoy segura. Buenísimo, lo de que el foco de ella es de no poder leer archivos más allá del... Anteriores al 2050 sí, pero más allá no. Bueno, vamos allá. Cuando tú me digas. Los ancestros nos han mostrado el camino. Vamos, en marcha. ¿Quieres que vaya contigo? Abrimos ese túnel entre las dos, ¿no? Vale, entramos en el túnel. Ya tenemos resultados moderados, pero prometedores de la iniciativa de proteína de insectos. Es una vía muerta. Ya hay 12 competidores que van por delante de los cultivos de proteínas. Nuestro equipo se está esforzando por mejorar la producción y cuando haya, no, cancela el programa. Hoy mismo. Donde tenemos ventajas en la secuenciación genética de plantas, pero quiero que todos los programas estén conectados con la cosechadora que está desarrollando el equipo de robótica. Me estás pidiendo que tire por el TT 6 meses de investigación. Nuestra IA dice que las plantas que estás creando no son suficientemente robustas para las cosechas automatizadas. Que ya es que irá de comer a los hambrientos, Ted. Nuestra investigación puede ayudar. Le daremos de comer con una cosechadora faro. Esto es demasiado precipitado. No podemos reconfigurarlo todo tan rápido. Tienes que pensar más a lo grande, Tala. Que enviaste esta mañana al equipo una de esas frases que siempre estás citando. Si veo más lejos es porque me alzo a hombros de gigantes. Isaac Newton. Pues Newton no tenía los recursos que tenemos ahora, Tala. No podía ni soñar con los horizontes que vemos nosotros. Ahora somos los gigantes. Pues vamos al túnel. Esto promete, ¿eh? Este juego es una maravilla, la verdad, ¿eh? Es que es una maravilla en todos los sentidos. Todo. Esto es un laberinto. Según el mapa, hay otra salida más adelante. No te separes. Tú primero. No puedo creer que estemos dentro. Me horrorizaba la idea de pasar más tiempo aquí con esos soldados. La forma en que masacraron a los bárbaros que se acercaron es como si disfrutaran con ellos. La mayoría de mi gente no es así, te lo prometo. Si tú lo dices. Vale, por aquí. ¿Y por aquí qué hay? Vale, pero esto sí podemos pasarlo. Mejor leo. Vaya, menudo ruido. Tiene que haber un modo de salir. ¿Por qué no escanea esto? Ahora. Bosques en llamas, pero hora tras hora. Caían y se desvanecían los troncos crepitantes, extinguidos con un golpe y todo fue oscuridad. Las frentes espectrales de los hombres venían por una luz desesperada. Los destellos caían sobre ellos. Algunos se tumbaban, los ojos se tapaban sollozantes, otros reposaban con los mentones entre las manos y sonreían. Otros frenéticos caminaban alimentando. Bueno, voy a seguir porque si no, no va a dar tiempo. Eso que hay en la pared. ¿Dónde? ¿En qué pared?
¿Qué pared? Ah, vale, vale. Joder, esto, tío, no lo veía. ¿Qué es eso que hay en la pared? Es que el foco me lo marcaba muy ligerito. Joder. Tiene que haber un modo de salir. ¿Por qué no engancha esa mierda? ¿Por qué no le engancha? Ahora. Por aquí. A ver, varios caminos, izquierda. No hemos probado ese túnel pequeño de allí. Según el mapa, la salida estará cerca. Alegro de volver a la superficie. Sí, era como estar en una tumba. Vale. Una escotilla. Al final de la escalera. La veo. Eso no me gusta. Va y viene volando del complejo varias veces al día. Solo los ancestros saben por qué. Todos los ancestros murieron. Por supuesto. Si no, ¿cómo serían ancestros? Hay problemas más urgentes. Sígueme. Vale. Encuentro la entrada a la estación de pruebas Olmo. Saboteó el proyecto. ¿Sabes cuántas personas pueden haber muerto por una aventura sentimental? Estamos trabajando en la recuperación de los datos. Mientras tanto hemos perdido semanas detrás de unos resultados que no llevan a ninguna parte. El proyecto Kochansky podría haber sido la respuesta. ¿Podemos tener presente que la libido del doctor Kochansky ha tenido mucha culpa de esto? No tanta culpa. No estás ayudando a Cory. Actrophy. Por favor, ¿podemos centrarnos en la preparación de las plantas de la reproducción humana? Saboteo un proyecto y se queda. Más tenemos que recuperar el tiempo perdido. Algo produce un nivel de inferioridad. ¿Y dónde salimos? Porque hemos... Ah, no, no, no. Por aquí. Máquinas. Podemos luchar. O intentar escabullirnos. Podría ser. Tú decides.
Joder. Fuera. Vale. ¿A dónde vas? Coger un poquito estas cosas, hombre. Vale. A la saca. Vale, pues por aquí, ¿no? Un conducto. Creo que puedo abrirlo. Te sigo de cerca. Vamos.
A lo mejor podemos entrar por la escotilla del suelo. Se parece a la que usamos en la primera estación. Pues que en la estación. Hay más consolas aquí arriba. Pruebas. Pero no hay modo de alcanzarlas. No te muevas. Iré a ver qué encuentro. Si puedes soltar, se dispara la cerradura con todas tus fuerzas. Habrá otro modo de llegar a las consolas. Cerrada. O sea, por aquí puedo bajar. ¿Y por ahí arriba qué hay? El almacenamiento, punto de acceso, y por aquí se puede. Habrá algo aquí que me ayude a llegar a las consolas. Vale, aquí tengo esto. Esto, pues esto. Vamos a reventar. Oye, Aloy, ¿te importaría avisarme la próxima vez que vayas a reventar una pared? Bueno, que tengo que hacer pausa, que ya me indica que llegamos a la hora. Como siempre, hacer vuestra compañía y nada, continuaré. Desde aquí, desde donde estoy. Un fuerte abrazo, cuidaros. Chao.